Informe Especial. Gracias, buenos días, don Eduardo, Carolina. Ayer les daban una esperanza, pero tras la reunión con las autoridades del gobierno, les han dicho no podemos hacer nada, por lo tanto, ya de manera oficial han sido notificados para ser desalojados mañana a las 9 de la mañana en este sector, en las crucitas del Picacho, donde estamos ubicados esta mañana. Bueno, venga por acá, amigo. Es con escrituras en mano, porque ellos ya pagaron las propiedades al gobierno de Honduras a través de la banca estatal, pero han sido notificados de manera oficial. Ayer la respuesta fue que no les pueden ayudar y mañana viene el desalojo. Sí, don Ale, buenos días a don Eduardo en estudio y a los que están ahí. Muchas gracias por venir a esta hora aquí a solidarizarse con nosotros. La verdad es que nosotros tenemos pagado nuestros impuestos a la alcaldía, tenemos las escrituras originales de extendidas por el Instituto de la Propiedad, tenemos los planos. Los de hace costar de la colonia están legal y de la forma. Está la zona expropiada. Toda la colonia está en legal y de la forma, pero hemos hecho trámites en la Corte Suprema de Justicia. Pero hay uno como que están jugando que la sala de lo constitucional dice que es la sala de lo penal, que lo de penal que es ejecución. Entonces los tienen como carambola jugando en chute. Entonces no sabemos qué hacer realmente, porque mañana ya se los vence el plazo y obviamente tenemos que desalojar porque no nos queda otra alternativa, don. Bueno, ya han sido notificados de manera oficial, compañeros. Ayer llegaron al canal con una esperanza, pero la esperanza se las mataron en casa de gobierno, ya que el señor Cardona, a quien designó la presidenta Xiomara Castro, le dijo que ya no estaba en su competencia, que ni modo, que el desalojo va y tienen que desalojar estas viviendas. ¿Son cuántas personas, para finalizar, las que serán afectadas? Tenemos un promedio de, bueno, son 15 casas las que hay en la lista de desalojo. Entonces más o menos estaríamos hablando como de unas 150 personas, que entre niños, ancianos, y que estaríamos desalojando porque no hay otra salida. Bueno, muchas gracias. Lo que ocurre, compañeros, en este sector, crucitas del Picacho, ya han sido notificados de manera oficial. Vamos a darle seguimiento para cuerparles y ver que no suceda algo drástico en cuanto al desalojo en comparación a lo que ocurrió meses atrás. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes.